Esa es la barra de la tribuna, la que canta y grita como ninguna. Esa es la barra de galería, la que canta y grita de noche y día. Vamos, vamos, Barcelona. Vamos, vamos a ganar. Porque ese año la copa se queda en el Monumental. Vamos, vamos, Barcelona. Esa es la barra de la tribuna, la que canta y grita como ninguna. Esa es la barra de galería, la que canta y grita de noche y día. Sí, sí, señores, yo soy torero, yo soy torero de corazón, porque ese año con esta barra Barcelona es el campeón. Sí, sí, señores, yo soy torero de corazón, porque ese año con esta barra Barcelona es el campeón. Bueno, y no se muevan, porque después del corte regresamos con la última parte del programa aquí en Primero Barcelona. Recuerden www.barcelonasc.com.es. Visiten la página y también háganse socios, porque todos tenemos que ser socios del club para beneficiar a nuestra institución. Ya venimos después del corte. Bueno, ya estamos en el último bloque del programa Primero Barcelona, nuestro último programa del 2011, y definitivamente ya con todas las ganas de ver este plantel del 2012. Tú te sabes todas, pero no nos puedes decir todavía. Este nuevo equipo que se viene, ¿verdad? Y querer ver este estadio en la noche amarilla, verlo completamente repleto, con toda la gente, con esa nueva ilusión de buscar, ver a su equipo buscando cosas importantes para este nuevo año, ¿no? No nos queda más que despedirnos. Antes que todo, yo en nombre de Barcelona queremos agradecer a la gente de TC que nos ha ayudado con este programa Primero Barcelona, a toda la gente de producción, Álvaro Freire, ¿cómo se llama este? Álvaro... Peque, ¿no? Ese Peque, me acuerdo mejor. Michelle Castillo, toda la gente de TC, Juan Flor, Javier Salazar, toda la gente de TC que nos ha ayudado estos 6 meses Primero Barcelona, y esperemos que sea Santi mucho más. Santi también, que estuvo un tiempo ahí también, lo estuvimos matando todos los días, llamando los videos y todo, pero siempre Santi estuvo ahí colaborando con nosotros. Bueno, así es, y recuerden que toda versión oficial se tienen que enterar a través del Twitter de Barcelona y de la página oficial. Aquí el señor es quien será el encargado de... No, pues difundir la noticia oficial. Hay que esperar. Mucha gente me dice, oye, pero cuéntanos qué pasa, quién viene. Nosotros no podemos decir nada hasta que sea oficial. Y lo verán en nuestras cuentas oficiales, así en nuestras redes sociales, o en declaraciones de nuestros más altos directivos, ¿no? El presidente Antonio Novoa, vicepresidente Luis Novoa, el presidente de la Comisión de Fútbol, José Domet. Habrá que esperar que ellos nos den ya los nombres de quiénes son los primeros refuerzos para este Barcelona 2012. Así es, que promete mucho y todo depende también de nosotros.
nosotros, la hinchada, que vengamos al estadio, que llenemos el estadio, que estemos apoyando de cerca al equipo. Que la gente, para nosotros es más importante, háganse socios, vengan a las oficinas del club, acá los vamos a atender, están con las puertas abiertas en su casa, y buenísimo, no hacerse socio y debutar también, como los nuevos jugadores que vienen, no debutar como socio de Barcelona en la Noche Amarilla. Así es, espectacular, ya con tu tarjetita y todo de socio. Ah, socio, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Te estás pagando todo. Por supuesto, al día, mi papá también y mis ñañas. Ahí está. Está bien, muy buenas. Bueno, yo creo que ya con eso hemos llegado. No, señor David Nahom, me lleva las cuentas bien, bien claras. Bueno, con eso ya hemos llegado al final del programa. Nos vemos ya el próximo año. Que tengan una excelente Navidad, una linda Navidad con su familia. Feliz año y nos vemos, Dios mediante, y así si lo permite, el próximo año, aquí mismo, con la amarilla, vistiéndola. ¿Usted? Sí, igualmente. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han acompañado todos los domingos del Primero de Barcelona. Y como dijo Marcelo, nos esperamos aquí en el Monumental el próximo 25 de enero en la Noche Amarilla, la presentación de nuestro equipo 2012. Un abrazo a todos y nos vamos, ¿no? Nada más quemar el viejo, no me tiran. Nos vemos, nos vemos el próximo año. Un beso. No, chao. Alentándote hasta el fin, y si es de pelear mi vida entrego, tú vas a salir a dejar todo por mí. Vamos, Barça, pongan huevos. Si una vez yo estuve aquí, yo culpable me sentí por un amor que no se deja. Y aquel día que lloré de las gradas, yo soñé y tu gol me dio la fuerza. Eres mi sol, mi devoción, amarillo es mi color. Gritaré por ti, lucharás por mí, Barcelona, sangre de campeón. Voy a estar aquí, alentándote hasta el fin, y si es de pelear mi vida entrego, tú vas a salir, a dejar todo por mí. Vamos, Barça, pongan huevos. Voy a estar aquí, alentándote hasta el fin, y si es de pelear mi vida entrego, tú vas a salir. La gente aplaude, la gente presiente que viene el gol, y la gente grita, y grita, y grita, y grita, y grita en el gol en dirección al arco norte del monumentado. Se ejecutó, va en el viaje.